genial, el fenómeno. Gracias a la gobernadora Rivera. Mira todo lo que tuvimos que movilizar para que no venga, cuando todo va a pasar. Así que la policía acá, amigos, que nos están cuidando, pero ya no se va, así que nunca nos van a callar un maldita, pero les quiero contar la historia. Hace muchos años... Tiempo, hace aproximadamente un año y medio, venía señalando que se llevaron muchos... mucha documentación, mucho archivo de la CIDE, y que había una CIDE paralela que en un momento manejaba Milani. Lo dijiste vos, que estaba en Puerto Madero, y se habían llevado incluso aparatos muy sofisticados de escucha telefónica. Se han comprado cantidad de aparatos que lo tenía una agencia privada en Puerto Madero. Exactamente. Exacto. Y eso está trabajando ahora, está trabajando con algunos, como están perdidos, porque ya realmente están en retirada violenta. Están haciendo, vos tenías que ver la cara de las ocho locas que fueron a la puerta del Teatro de la Plata. No, ¿sí? Locas. Y en General Belgrano amenazaron que iba a haber, no pasó nada, pero igual nos pusieron toda la policía a disposición. Y todo este año, donde yo laburé, va a haber, porque ya lo sabemos. Vi la foto, el teatro estaba lleno. ¿Viste? Sí, lleno, de bote a bote. Van a estar todos procesados los que intenten coartar la libertad de expresión. Así que si Dios quiere... ya agarramos algunos, ya con agarrar algunos, en La Plata, la que fomentó todo esto fue la diputada Zeitune, que como ustedes saben fue un colgajo del kirchnerismo, al mejor estilo venezolano, de hecho lo premió Chávez, es una sinvergüenza, que presentó una nota la Cámara de... En la Cámara de Diputados, después la podemos leer la nota. La Cámara de Diputados de la provincia, ella fue y presentó una nota contra... Se nota que se rasca bien la chocha, porque para presentar una nota contra un actor debe estar bien al pedo la mina. Porque la habían echado de la universidad, que es donde ella tenía el semillero, donde tenía los militantes, donde hacía la revolución desde la universidad. Después te vamos a averiguar algunas cosas que denunciaron, y la gente que tenga denuncias contra Zeitune me las puede mandar, que yo las leo con muchísimo gusto. Tengo una historia de unas pastillitas que viajaron, un novio, no sé, después la vamos a contar, pero bueno, ahora lo digo, la que movilizó en la campaña en La Plata en contra mío, que te digo que mueve 9 personas, o sea, tiene una convocatoria terrible, tiene 9 locos. Nada. Antes Roberto Arlt tenía los 7 locos, esta tiene los 9. 9 locos, pero estos 9 locos les quiero contar lo que hicieron. Fascistas del mejor estilo del fascismo que ningún país de Latinoamérica quiere volver a ver. Pintaron el teatro la noche anterior con autos, con las patentes tapadas. Claro. Y ellos con cobardes hijos de puta. Pintaron el teatro. Entonces, después como vieron que no podían parar la obra, que la gente que iba y se los iba a comer vivo, eran muchos más porque llenamos el teatro de bote a bote, dijeron que había una bomba. Pero ya la bomba nadie le da bola, ni en los colegios ni en los teatros. Ya está. Esta costumbre que tiene el kirchnerismo, ¿no? De poner bombas que no explotan. Se ve que se las vendieron vencidas. O se ve que como hace el kirchnerismo, alguno se comió la guita y se las dio sin pólvora. Pero realmente no nos van a parar. No van a parar la gira, no me van a parar a mí. A mí no me asustan, 9 locas. Nadie nos va a parar. Vamos a seguir, tenemos todo el apoyo de la provincia, de la gobernadora, de Ritondo. Vamos a seguir con todo el apoyo policial y vamos a meter en cana a cada uno que se atreva a levantar un aerosol con mi nombre. Así que les quiero avisar esto por pelotudos. El año pasado lo respeté, este año les paso por arriba. ¿Qué tenemos, Bebo? Muy bien. Bueno, vamos a dar vuelta a la página porque hay algunas cosas interesantes para sacarle punta. Para, si tenemos la patente del auto y todo, dámelo, Silvina, vamos a dar toda la información. Sí, como para orejear un poco los temas, ¿no? Esta radio se mantuvo sobre los techos de los taxis. Sí. Esta radio fue hecha por los taxistas. Esta radio de los taxistas, ya han puesto, avisa, ¿viste? Exacto. Un error
que nunca tenía que haber pasado y que después vamos a ver cómo. Bueno, pero pueden ser que en el medio hubo muchos cambios, por eso que hubo. No, ningún cambio. Se pierden algunas cosas a lo largo de los años. ¿Sabes qué pasa? La gente a veces que vende publicidad no sabe de la artística, no sabe de los sentimientos, no sabe de la llegada. No, el error. Le mandamos un saludo a Dieguito Rey, también a otro taxista que vino hasta acá también. Sí, señor. Estuvo con todos los muchachos acá, ¿eh? Por supuesto. Un divino total. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tenemos, Javi? Bueno, algunas cositas. Tiro algunos títulos, después hablamos, si querés, un poquito más para extender. Pelado, de traje, mal olor. Hizo así uno y se corrió y todavía usaban la 45. Y se veía la 45 acá al costado. Le dije a los muchachos, vámonos, cagamos. Le digo, se acabó la libertad. Si nosotros... Iban todos los estudiantes de filosofía. Claro. ¿Verdad? Porque la calle de Viamonte. Claro, estaba, exactamente. Enfrente de la jabonería. Exactamente. Entonces, digo yo, pregunto, ¿por qué este país lo recorrí de punta a punta como el Bebo? Conocemos hasta cuántas cáscaras de maní había en el piso. Yo te voy a decir una cosa. Si vamos a volver encima de toda la mierda que venimos arrastrando, que nadie arregló, porque nadie arregló la luz, el gas, nada, que seguimos con los mismos vicios, vamos a tener piquete. Vamos a tener scratch y vamos a tener una sede paralela en la calle. Es muy inconvivible este país. La gente no quiere más eso. Entonces, si vos vas a tener la AFI y abajo cinco sedes donde el agente de Cipoll es Natasha Jaén, donde tenemos gente que dice cualquier cosa del otro, donde viven denostando, porque vos fijate que a mí que me pegue con que, no sé, con que debo... con que maté a un pibe en un asalto, yo te digo, mira, la verdad es que es verdad. Estoy juzgado, pero es verdad. Ahora, que me pegues porque me estoy masturbando en mi casa en un video, me parece lo más ruin que puede haber. A mí me han pegado y me han puesto título de cualquier cosa. Como no me pueden agarrar masturbándome porque soy viejo y no se me para, de ahora claro... No tengo semen ni para una paja. Ah, qué lindo. No, déjamelo sí. Decir porque estoy caliente. Sí, sí. No tengo semen ni para una paja. Te ponen misógino, facho, gorila. El otro día escuchaba a la loca esta de La Plata, las imbéciles estas, sucia. No, porque es un... no sé qué que tenía que ver con los travestis. Qué sé yo, con todo lo que no me importa. Porque le importa a ellos, pero a vos no te importa. Como que yo vaya a un tipo y le diga, no, ¿sabes qué? Vos estás en contra de la casa de la mariposa del Orinoco. ¿Y qué carajo me importa a mí la mariposa del Orinoco? Entonces realmente, el gobierno que pasó, igual que Chávez, igual que Fidel, igual que Hitler, cuando te veían pasar, decía, este me parece que es judío, y matalo. Este me parece que es facho, matalo. Por las dudas. Este me parece que es misógino, matalo. No solo... Porque hoy se llaman... antes había plata, porque se habían afanado todo. Entonces podían pagarle a conductores de primera. Y algunos panelistas de primera, que decían... y es más, le podían pagar el sorete de Diego Beers, que le decían, decí esto de tal cual, y etcétera, y te denostaban, te destruían. Hoy como no hay tanta plata, o por lo menos no se puede sacar la plata negra, están agarrando prostitutas de cuarta. Para que salgan a difamar gente. En las operaciones ya las hacen como en la época de Meneses, cuando las putas de cabaret se acostaban con los 840 y le sacaban información para la policía. Esta es la historia. Entonces, hoy se ha degradado tanto estos grupúsculos que han quedado resabios de la CIDE que se usó para apretar gente y para esconder plata, que operan con lo más bajo, que pueden ser las putas más emblemáticas. Entonces yo pregunto, si no tenemos seguridad, porque a mí me gustaría que los servicios de inteligencia sean usados para ver dónde están las bandas de los paqueros que matan gente de noche, ¿no? Yo creo, antes era así. Si no tenemos seguridad, si no tenemos, ahí está, lo estoy viendo en la tele, en Canal 22, a Parrilli, otro de los que tiene sus carpetazos. Ex titular de la AFI. Le dice la porota, pegale un carpetazo. Bueno, quiere decir que las carpetas las llevaron. No tendría, en este caso de Natasha Jaid, ahora sí le pregunto a la gente de la AFI,
que llamar o denunciar a Parrilli, y si existe en esa carpeta, que la muestre. Porque a mí no me gusta que mi vida... Vos dudás que se llevaron las carpetas, Babi. Pero sí, se la llevaron. Pero a mí no me gusta que mi vida esté en manos... En la época de los milicos, te investigaban a ver si eras de izquierda o de derecha, sí. Y te mataban. Ahora que si te masturbás o no, ¿cómo es el tema? ¿Tan bajo hemos caído? Es que, ¿sabes qué pasa? Que generalmente los servicios de inteligencia, en buena parte del mundo, y no digo solamente acá, siempre se han nutrido de ese tipo de cosas cuando no tienen algo fuerte como para poder ensuciarte. Entonces, lo que cambia, ¿sabes qué? Es que te demuestran a vos con algo que ellos te pueden tener agarrado. Pero ¿sabes cuál es el mensaje? No es solamente para ese que quedó lamentablemente escrachado, para los demás también, o ensuciado, sino para el resto. Claro. Que sabe, claro, que los están siguiendo. Claro, tiene razón, Javier. ¿Entendés? A ver, agarra un señuelo. Claro, o sea, porque es este un video, pibe no pero, le cambia la vida a nadie. Pero te dicen, ojo que con vos puedo tener algo. Mirá que a mí me pueden pasar un video que me dijeron que lo tienen. Y a vos te están asustando, lo están apretando. Es una forma de advertirle a los demás. Mirá que tengo algo contra vos. Es como una advertencia al resto. Claro. Entonces, y muchas veces lo que hacen los servicios de inteligencia... A ver, y aquel que lo tiene también, ¿qué hace? ¿Te ensucian desde dónde? Desde lo sexual. Y la forma más fácil de ensuciarte, si te ven, por ejemplo, antes era, te sacaban una foto entrando un telo, o te sacaban una foto porque estabas con otra mina o con un tipo abrazado, por ahí estabas dando un abrazo y empezaban a sacarte fotos, y las mandaban para que las publicaran. Que ahora, ¿no sería conveniente que todos estos hijos de puta que se fueron de los servicios nos digan quién mató a Nisman, en cambio de andar buscando quién se masturba? Y sí. Sí, pero para eso no estaban ellos. ¿Pero y la AMIA? No, estaban. ¿Y la AMIA? En ese momento. ¿Y la embajada de Israel? ¿No sería mejor que Jaimito y todos estos ídolos que se han hecho de los servicios nos hubieran dicho quién puso la bomba, la AMIA? ¿No sería mejor que se investigue a Delía y a la conversación con el árabe este, donde decían, ya fui, ya hablé, ya arreglé? ¿No sería mejor que se investigue a fondo o es nada más que para perseguir periodistas? Porque si empezamos con el macartismo, yo, la verdad, le pido al gobierno que use la AFI para defendernos. Ya que hay 5 servicios de inteligencia o 6 paralelos que nos están queriendo callar, apretar, porque hablamos en contra de la porota, en contra de... Bueno, hay que investigar a esa gente y meterlos en cana. Creo que es menester eso, ¿no? Creo. Sí, todo, totalmente. Totalmente, es una forma. Bueno. Bueno, una de las cosas por las cuales también se le acusaba a la CIDE en su momento es por no haber previsto, punto uno, la Embajada de Israel... Y poco tiempo después, pocos meses después, el atentado a la AMIA. Yo me atrevo a decir... Es más, el atentado, que según dijo Carlos Menem, fue contra él, después, pero que lo venía insistiendo siempre Zulema Menem, contra el hijo de Carlos Menem. Sí. ¿Entendés? Que ahí se encubrió y se tapó un montón de no cosas. No sé, pero también. Este es el único país donde muere gente, desaparece gente, no se busca, no se encuentra, no se sabe. Mirá, es más, en un caso tan pelotudo y tan dramático como el chico colectivero que murió, todavía estamos, si son los paraguayos, sí, si sí, fue el sí. Pibe, si el pibe no fue, si fue el otro, Bochini, Bertone, Bertone, Bochini, un día no sé, ya está, sí, hoy sí. Se olvidó lo del colectivero. Exacto. ¿Cómo se llamaba el colectivero? De nombre y apellido. Leonardo Alcaraz. La semana que viene. Nos cuesta con la semana que viene nos salvamos. Por supuesto. Bueno, pero estos temas. Por ejemplo, la publicación de videos, frases y esto y demás, lo que hace es tapar otras cuestiones. Sí, además también es para la gilada, la gilada, esto de reproducir el video y de volver a mandarlo, eso, el morbo de la gilada, sí. Pero la gilada no sabe lo que hay detrás de eso, nada más que se pasa en el videíto por WhatsApp, ¿entendés? El tamaño del pene. Claro, nada más es la gilada. Yo no, también convengamos que no hay una seguridad jurídica ni institucional como ciudadano. Yo por eso estaba tan orgulloso de Ritondo cuando vi de golpe carro de asalto, sí. 40 policías en la puerta del teatro. Digo, bueno, estoy cuidado, hay un Estado que me cuida. Esto con la porota me cagaban a trompada. Venía la cámpora a hacerme la custodia. Olvidate. Entonces realmente, por lo menos estamos entrando en un Estado de Derecho que es bastante parecido a lo que uno quiere vivir. Ahora, ¿cuánto nos falta para madurar, no? Oh. Y para ser, ¿sabes qué? Tolerantes con el otro que piensa distinto. Eso por un rato largo. Porque mira que tenga que ir a un teatro, a un lugar o a la cancha. Tanta policía. Pero este es un plan estratégico. Muy mal, ¿eh? Vos sabés que esto va a ser muy difícil. Sabés muy bien por qué. Sabés muy bien qué porque pasó durante 12 años. Porque es un plan estratégico. Durante 12 años. Exactamente. Durante 12 años.
algún coche, iba a esperar a la puerta de la casa de un periodista para que saliera, le empezaban a insultar, y el coche esperaba durante horas que saliera el periodista. Si lograron hacer eso durante 2 años, ¿usted cree que eso se puede cerrar? Es un pájaro partido. Acá vinieron recién 70, 50 compañeros taxistas a quejarse por la publicidad de Uber, que ya sacamos. Sí. Fue un error. Yo le hablé al taxista y se fueron. ¿Cómo es posible que cuando se juntan 70 piqueteros le hablan y no se van? El diálogo, falta diálogo. ¿Sí? No, porque esta gente labura, porque esta gente tiene dignidad y se sintieron ofendidos. Los otros están pagados para no irse. Claro. Ustedes se quedan y se quedan y se quedan, bueno, y rompen los huevos y rompen los huevos. Y yo no quiero vivir en un país de pelotudos, no, donde molestan todo no el día. No quisiera molestar, no quisiera que entraras en cólera. Porque tengo que decirte que te va a poner muy molesto. ¿Qué? Voy a notar que el humo te va a salir por la cabeza. Y no me gustaría que explotara aquí. Decilo ya, ya. Bueno, Barrios de Pie. Sí. La corriente clasista y combativa. Movimiento Evita. Se pusieron de acuerdo en formar un sindicato para que haya paritarias, porque ellos tienen que discutir como si fuera un sindicato. Bueno. Ahora sí, yo creo. No puedes hacer huelga, porque si no cobras sueldo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué huelga pues vas a hacer? No vas a trabajar. Y que los echen. No vas a trabajar. Que lo hace. ¿Vos te das cuenta a dónde qué llegamos? ¿A dónde sindicato? Llega la anarquía. Los que no laburan quieren un sindicato. ¿Te puedo sumar un poquito más de humo? Pero dale. Vamos a calentarle la cabeza. Yo estoy helado, yo no tengo ningún problema. Calentale un poco más, dale. En lo que va de marzo, en lo que fue de marzo, aumentaron un 40% de los piquetes. ¿Sí? 101 en marzo, 101 piquetes en marzo. Qué bien. En la ciudad de Buenos Aires, 122 en Buenos Aires, lo que totalizan con el resto del país, también que se produjeron, 517 piquetes. Esto lo publicó después de un estudio la consultora Diagnóstico Político. Uh-huh. En febrero, en el trimestre, enero, febrero y marzo, 1233 piquetes hubo. Qué o bien. Cortes de calle. Bueno, ahí está. Es lo mismo, ¿eh? ¿No habría que poner a los servicios de inteligencia detrás de ver quién organiza el piquete? ¿Por qué no se trabaja como la gente? Ahí estamos funcionando mal. Porque en cambio de estar escuchando a Natalia Jaén, tenemos que estar escuchando a ver quién es Delía, quién es el que está metiendo quilombo. Chicos, yo le voy a decir una cosa a Macri, que lo voté, lo volví a votar y lo voy a votar de nuevo si sigue creciendo la espuma del kirchnerismo. El kirchnerismo no va a subir más. Están muertos, pero hacen daño. Porque ahora el olor a podrido y los gusanos del kirchnerismo nos quieren comer a todos. Yo no estoy dispuesto a seguir en un país, nadie está dispuesto, a seguir en un país donde esta gente quiere, donde Delía, desde la clandestinidad por su condición de procesado y delincuente, trata de juntar a la gente para seguir haciendo quilombo. Si el presidente Macri no se da cuenta que a pesar de la buena voluntad de él, se lo van a llevar puesto a todos estos brones. Ayer Mauro Viale, me contaba Fontovich, llevó a gente que quiero agradecerle.